Gracias a Dios, acá con la gente del gobierno estamos en un plan para incentivar el consumo de verduras y de frutas de estación, así que contento porque la misión mía es promocionar al mercado Cofrutos. Ellos le van a enseñar a la gente a cocinar, qué es lo que la fruta, la verdura que tienen que comer, y la misión mía es promocionar el mercado. ¿Las frutas y verduras de estación están a precios accesibles? Bastante accesible. Bueno, pues ya el otro día recorriste. Gracias a Dios hay mucha variedad en esta época. Verdura, ahí tenés para mirar. Muy linda, muy buena calidad y precios bastante, bastante accesibles. ¿Qué recomiendan y que esté a buen precio? Y tienen que comer en esta época mucho zapallo, berenjena, lo que es acelga, ¿Dónde está? apio. Zapallo 2 pesos el kilo acá en el mercado. Muy barato, la papa está barata. El tomate subió un poquitito, la zanahoria está barata y la fruta, bueno, eso hay que incentivar el consumo de fruta. Es preocupante, yo el otro día escuchaba que a nivel nacional bajó el consumo de fruta y verdura en un 45%, que la gente se vuelca más a los fideos, a las pastas y al arroz. Eso es porque cuando hay crisis pasa eso. Entonces nosotros, siendo una provincia tan rica con tanta variedad de mercadería, tenemos que incentivarle. No es caro comer fruta y verdura.